De comando escuadra, comprueben su boco. Repito, líder de comando escuadra, confirmen el contacto boco. Líder cultista, estrellado. ¿Tienen la bomba vírica? Avanzando al lugar. Perdido contacto con el hermano Dan. Nos acercamos al lanzador orbital. ¡Aseguraremos la posición! ¡Kelstros! ¡Ulfan! ¡Me dirijo a la zona del choque! ¿Me reciben? ¿Hay señales del comandante? Negativo. No ha habido contacto desde el choque. ¡Estoy aquí! Kelstros tiene el mando. ¿Cuáles son sus órdenes? Procederemos según lo planeado. Lanzaremos la bomba vírica a la estratosfera, la detonaremos y veremos a los tiránidos perecer. Será una misión divina. El transmisor debe estar averiado. Ormagantes, la zona debe estar infestada con ellos. ¿Dónde está la condenada bomba vírica? Estos condenados engendros me tienen saturado. ¿Se sabe algo del hermano Darius o del comandante? No. Solo quedamos nosotros para compartir la gloria, Kelstros. ¡Aguarde! Esporas. Mandan más carne a detenerme.
esa bomba. Lo conseguiré, aunque tenga que abrirme paso a bocados. Ya. Darius, hermano, se lo devolveré multiplicado por 10. Este volte rugirá en su nombre, Darius. Lo juro. ¡Vamos, alimañas! Semanas limpiándome los dientes de tantos senos. Aquí la situación en el lanzador está complicándose. ¿Han asegurado la bomba vírica? No. Cada engendro que aniquilo aparecen 10 más. Si no conseguimos lanzar esa bomba, no quedará nada para detener a los tiránidos. Casi ha llegado a la zona del choque. Simplemente asegúrese de que el lanzador siga en pie cuando llegue. Aguantaré la posición todo lo que pueda. Se nos acaba el tiempo. Comando, estoy en la zona del choque. ¡Ulfar! ¡Beren! Beren, hermano, ha honrado al Imperium con su devoción. ¡Oh!
Ulfar, Kelstros, si me oyen, tengo la bomba vírica. Me dirijo al lanzador orbital. ¿Solo mordéis así de fuerte, Xenos? ¡Venga! ¡Bendición! ¡Ulfar! ¡No! Su muerte será vengada. Servido bien al emperador, hermano. Grabar registro. A cualquier unidad imperial que recupere este registro. Mi comando realizó un aterrizaje forzoso. Todos mis hermanos han muerto a manos de los tiranos. Tengo la bomba vírica. Avanzo al lanzador orbital. Dispararé a la estratosfera, donde se dispersará sobre los tiránidos.
atenuar registro. El virus es nuestra única oportunidad de retrasar la invasión tiránida. El virus se extenderá entre sus fuerzas. Se adaptarán, pero los ralentizará. Debemos lanzar el virus a la estratosfera. El resto es irrelevante. Puertas. Cronómetro de vuelo reiniciado. Queda registrado como activo. Realice la orden de los misiles según la sincronicidad divina. Insertando carga. Transmitiendo autorización prioritaria. Establezca la trayectoria para una detonación estratosférica. Es necesario realizar el reto de salvaguarda. Busquen a un magos autorizado en la consola de mando. Espíritu máquina, ¿dónde está la consola de mando? En la plataforma de observación superior. El magos de guardia no responde. Invoca el ascensor. Espíritu máquina, ¿cuál es el estado del lanzador orbital? Hibernación. Consola inactiva durante 22 horas. Entidad alumnicia registrada. Active sistemas de lanzamiento.
Es necesario realizar el rito de inicialización. Busquen a un mago autorizado en la consola de mando. La consola de mando se encuentra al borde de la plataforma de observación. Un mago se atenderá en breve. Lo dudo. Está hecho. ¡Llevaré a todos conmigo! ¡Ah!
No descansaré hasta que ya caes a mis pies. Me recordaréis por las heridas que os voy a provocar. Alabado sea el emperador. La herida era mortal. Ha logrado sobrevivir a una intervención Rubicon. Le hemos rehecho. Y ahora pasa a ser un Primaris. ¿Por qué?
El mismo Lord Galgar fue quien dio la orden. ¿Está aquí? No. El Primarca lo ha llamado. Debo volver a la fortaleza. Ha sido reasignado. Pero yo soy un vigía de la muerte. La Inquisición no encontró signos de corrupción, Titus. Fue acusado de herejía. Lleva cumpliendo condena en los vigías de la muerte casi un siglo. Y en ese tiempo jamás ha flaqueado. No obstante, nunca hallará la redención hasta que se enfrente al juicio de sus hermanos. Demuéstrenos su valía y le concederemos la absolución. ¿Qué es su vida? Mi honor es mi vida. ¿Cuál es su destino? Mi deber es mi destino. ¿A qué le teme? Le temo al fracaso. ¿Cuál será su recompensa? Mi salvación es mi recompensa. ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte. ¿Cuál es su promesa? Mi promesa es el servicio eterno. La intervención Rubicon le ha convertido en un marine primaris. Ahora es más fuerte, más rápido y más resistente. Tomará su lugar como ultramarine una vez más. Sus hermanos sabrán que ha servido en los vigías de la muerte, mas su estado deshonorable como escudo negro ha sido censurado en los archivos. Si lo descubrieran, sin duda habría preguntas. Lord Calgar le ha ofrecido una segunda oportunidad. Aprovéchela. El sargento Ventiada ha asegurado el puerto espacial y les ha cedido su defensa a los Cadito hermano. Teniente. Vamos. Tenemos trabajo. Reúna al resto de la escuadra en la cubierta del puerto. Sí. Será espera, mayor. Milord. Teniente Titus presentándose al servicio. Que el sargento Gadriel se dirija al puente. ¿Qué tal sus heridas? Aceptables. Seré franco, Titus. Tengo mis reservas sobre su reincorporación. Sé que hay preguntas y sospechas. No puedo permitirme esa discordia con mis hombres. Ahora no. Ahora es teniente. ¿Es un problema? No, capitán. Muy bien. Nos enfrentamos a una flota tiránida. Luchamos en dos planetas. Avarax, un mundo colmena, y Kadaku, que ya conoce. Abandonaremos Kadaku. Allí se realiza la investigación del Adeptus Mechanicus.
Estamos evacuando activos críticos y personal. Esas armas despejan el cielo para nuestras naves. Los tiránidos están al tanto. Baje al planeta y proteja las armas. Capitán, quería verme. Sargento, este es el teniente Titus. Tomará el mando de su escuadra. Señor, le espero en el terreno en 30 minutos. Retírese. Teniente, disculpe que haya vacilado. Tan solo estoy sorprendido por este desarrollo. Yo también. Sargento Gadriel, la absolvedora está lista para salir. Hermano Chiron, este es el teniente Titus. Dirigirá su escuadra. ¿Ah, sí? Vaya, me alegro de tener a un comandante con tanta experiencia. ¿El resto de la escuadra está lista? Ya están en la cubierta de vuelo. Muy bien, salimos de inmediato. Mantenga la distancia de la flota colmena. No ataque. Manteniendo la distancia. Armamento a la espera. Es nuestro deber. Los cavianos han perdido el control de las armas orbitales. Hemos de retomarlas. ¿Ya las han perdido? Los tiránidos están lanzando salvas de esporas considerables a esas armas. Me sorprende que los cavianos hayan resistido tanto. Los hermanos Nireo, Altadeus y Helio forman el resto de su escuadra. ¿Alguno de ustedes se ha enfrentado a tiránidos? Solo estos últimos dos días. Entonces hay mucho que aprender. Lo estoy deseando. ¿Sargento? Hermanos, el teniente Titus se une a nosotros. Bienvenido, hermano. Seguiremos sus órdenes. Partimos de inmediato. Sí, mi teniente. Señor, ¿fue Vigía de la Muerte? Sí. Debió ser un gran honor.
Servir con usted también lo es. Llegando a zona de despliegue. Vamos. ¿Ve esos galardones? Nuestro teniente tiene más de 200 años. No nació siendo primaris. Es verdad. Y le ha arrebatado el mando. De Cadia. Mayor, póngame al día. Esas bestias han tomado las armas orbitales, acorralándolos en este campamento y se preparan para atacar. Lireo, llévese al Tareus y a Helion y quédese aquí para asegurar el campamento. Sí, hermano. Mayor, debemos llegar a las armas defensivas. Sí, mi lord. Sígame. La situación ha empeorado. ¡Esas malditas gárgolas contaminan los cielos! ¿Los tiránidos han tomado las armas orbitales? Así es. Los incesantes ataques dificultan lanzar una contraofensiva. Nos encargaremos de ello. ¡Frag! ¡Esto es la venganza!
Escuchen. Orbital, tendremos que atravesar la jungla. Hermano Lireo, ayude a los cadianos con las líneas defensivas y avise cuando acaben. Sí, teniente. No llevará mucho. Tácticas especiales. Las armas orbitales están al otro lado del pantano. No bajen la guardia. Los tiránidos estarán esperando. Aquí debió originarse el enjambre. Estos cascarones están por todos lados. Máquinas vivientes y orgánicas. Así es. Sus naves, estos huevos, todo ello. Su mera existencia es un sacrilegio. He intentado contactar con Lector Talon Abatida. El hedor del lodazal era indescriptible. Varios miembros del grupo se ahogaron en sus aguas. El alcance de la infestación tiránida todavía es desconocido. Las últimas lecturas sugerían que Kadaku estaba cerca del umbral para exterminatus. En ese caso, no lloraría por este mundo. Ya ha tomado demasiado. Esto será de utilidad. Mantifex, no se queden quietos. ¡Vaya cero! Fíjense en esta ubicación. Esperaba algo más de los cadianos. Perder las armas orbitales ha sido costoso. Me han pagado por ello. Pero los míos...
números del enemigo no son insignificantes. El octavo de Cadia tendrá que esforzarse más. ¿Conoce a este enemigo, hermano? Sí. ¿Qué diferencia hay entre los tiránidos y los xenos? Son una plaga incesante. Y son astutos. La influencia que controla su mente colmena los hace actuar como uno solo. Munición asegurada. Cuidado, las esporas detonan al detectar amenazas cercanas. Entonces tomemos la iniciativa y destruyámosla. ¡Minas espora! Recargando. Una cosa. ¡Muerte a todos los enemigos! Reabasteciéndome. Sí. Sus doctrinas de combate son poco ortodoxas, teniente. ¿En qué compañía sirvió antes de esta? He servido al emperador en otros lugares. ¿Vigías de la muerte? Sí. Yo también espero compartir dicho honor. ¡Reabastecimiento! El emperador maldiga a estas alimañas. ¡Tenemos que pasar! Elimínenlos y continuemos. Tengo que recargar con esos tiros. Tengo que recargar. La ruta más directa es atravesando el pantano. Adelante. No. El pantano estará infestado con xenos. Hay un búnker a lo largo del lecho del río. Iremos por allí. Pero eso añadiría un tiempo considerable. Sin duda podríamos... No cambiaremos una buena estrategia por conveniencia. Como ordene. Teniente, nuevas órdenes del capitán Akeran. Deberán continuar a solas. Entendido. Gracias, Lideo. Nos vemos en la resiliente. Operativo. No pasarán por aquí. Equipo bélico listo. Cambiando cargador. Reabasteciéndome.
están. Las armas orbitales. Por aquí. Tiránido cerca. Por aquí, los tiránidos no viajan solos. Atentos. Salvados. La suya fue firme, muchachos. La élite del emperador está con nosotros. Del emperador. ¿Abandonarían su puesto, guardias? No, mi lord. Jamás. Los hemos encerrado. No podemos hacer más. Abran la puerta. Sí, mi lord. ¡Abran las puertas! Pero, señor, dijo... ¡Abran las condenadas puertas! ¡Luche, maldita sea! ¡Mantenga!
Escuchen. Fíjense en esta ubicación. ¡Las cubiertas de los corredores! Los tiránidos no viajan solos. ¡Atentos! ¡Atención! El perro te protege. Honren el recuerdo de su mundo natal, guardias. Objetivo destruido. Por aquí, hermanos, tiránido cerca. Mayor Sarkana. ¡Adelante! Hemos topado con una de sus escuadras. Gracias, milord. Les daré nuevas órdenes. ¡Enemigos! ¡Camino despejado! ¡Adelante! ¡Matanza! Eso no es excusa para la cobardía.
las monstruosidades Xeno nos flanquearon. Entonces fue cuando los desertores huyeron. Que el emperador castigue con rapidez a aquellos que abandonan a los suyos. Formamos y resistimos lo mejor que pudimos. Nos fuimos retirando, recuperando las armas de los caídos. Lucharemos hasta el final. Por Cadia. Por el emperador. ¡Xenos aquí! ¡Xenos en estado! ¡Cargando el nuevo cargador! Tiránido cerca. ¡Recargando arma! Los tiránidos no viajan solos. ¡Atentos! Tiránido cerca. Repito, a la espera de órdenes para atacar. ¡Mayor, me recibe! Aquí el teniente Titus. Identifíquese. Soy el capitán Aiden, señor. Las comunicaciones de larga distancia han sido dañadas. Deben de estar cerca. Mantenga la posición, capitán. Vamos en camino. Fíjense en esta ubicación. Está bien. La instalación está cortando esas puertas. Debe de haber una consola para abrirlas. Por aquí. Espera, tiránido cerca. Recargando. Tiránidos no viajan solos. ¡Atentos! Objetivo destruido. Exterminadas.
Sarkana. ¡Le recibo! Hemos contactado con el Capitán Aiden. ¿Aiden? Pensé que lo había perdido. Estamos acercándonos a su posición. ¿Puede conectarme con él? Yo me encargo. Estimulante ubicado. Contactemos con los cadianos. Como ordene, teniente. Fíjense, ya han ido cerca.
tácticas especiales completada. Por aquí, hermanos. ¡Tanjando Frank! Objetivo destruido. Los pirámides no viajan solos. Atentos. Viajan solos. ¡Atentos! Bioforma psíquica destruida. ¡Despejado! ¡Activen esas armas! ¡Vamos! A esas naves colmena les abriremos un boquete del tamaño de una fragata. No piense que va a claudicar sin luchar. ¿Cómo? La mente colmena, la gran inteligencia colectiva de los tiránidos, no debe subestimarse. ¡Mayor! ¡La carga de las armas se ha reducido a cero! ¡Costará despertar al espíritu máquina! ¡Rápido! Los tiránidos usarán todo lo que tienen contra esta instalación. Aquí la Mayor Sarkana. Desvíen el segundo y el tercer pelotón a las armas orbitales. ¡Recibido! ¡Enseñémosles de qué pasta está hecho el octavo! ¡Por Cadia! Tenemos que establecer un perímetro. Mis tropas están en posiciones defensivas. Aguantarán la posición. El enemigo intentará escalar estos muros. No se lo permitan. No era mi intención. ¡Ultramarines! ¡Ahora sí que vamos a ver a quién mantenga la forma!
atravesado el muro norte. ¡Concentre el fuego! ¡Con decisión! ¡Quítenlos del muro! Asegurada. Cargando. Fíjense en esta ubicación. Una idea excelente. Cogiendo equipo. Ayuden en lo que puedan, pero no tarden. Nuestra prioridad es el sistema de fijado. Sí. Sistema de fijado. Tendrán que subir manualmente los pétalos de la antena parabólica. Nos encargaremos de ello. Mayor, veo los mecanismos. Un momento. Cuidado. Los tiránidos les han detectado. ¡Qué bien! Manténganlos a raya mientras yo me encargo.
¡Se acercan minas! Uno está listo. ¡En efecto! ¡Y listos para moverse! Exterminadas. Listo, a por el siguiente. Equipo bélico listo. Reabasteciéndome. Aquí vienen las alimañas aladas. Protejan la antena. Cerca. Fíjense en esta ubicación. Bueno. Se dirigen más gárgolas a la antena. El enemigo va por la antena. ¡Elimínenlos! El enemigo ha dañado la antena. Arma.
recargando. Despejando el camino. ¡El enemigo ha dañado la antena! He caído. Listo para desplegar tácticas especiales. Teniente, el capitán Akeran tiene nuevas órdenes para usted. Muy bien. ¿Dónde está Helio? El enemigo intentó asfixiarnos. Nos separamos.
Para cuando acabamos con los atacantes, Elion ya había muerto. Algo le atravesó el casco. Debería haber estado con ustedes. Ojalá hubiese vivido para ver arder aquella nave colmena. Luché junto a Elion durante 2 décadas. No pudo haber sido derrotado por Ormagantes. Hay criaturas más letales que Ormagantes ahí abajo. No debieron dejar que su escuadra se dividiera. Ha caído, sargento. El deber no es todo. No olvido a mis hermanos con tanto. Las órdenes vienen de Granada. Su integridad no puede cuestionarse. Teniente, me han informado de su llegada con el Lord Galahad. Luchó con él en Ilusa. He leído esos informes de batalla más de 100 veces. Fue una defensa ejemplar. El deber me llama en otro lugar. Tiene un historial de servicio algo peculiar. Es mi buena suerte. Reconozcan esa posición. Capitán, acérquese. Capitán, tengo al Mechanicus por poco. Puede esperar. Este es Nosik Beta 12, un Archimagos Mechanicus. Debería llevar una hora a bordo de esta nave, pero se niega a abandonar Kadaku sin unos datos de su laboratorio. Se encuentra en esta base de la Guardia Imperial. Su instalación está aquí. El enemigo se acerca. La base se verá superada muy pronto. Nosik es un activo muy valioso. Consigan los datos y sáquenlo de ahí. La instalación minera. Si rompemos los tanques de apoyo y dirigimos su contenido al valle, podremos quemar los campos alrededor de la base. Que ardan en Prometio. Le daré el mando de un equipo para romper los tanques. 3 hombres. No puedo darle más. Infórmelos de inmediato. Sí, capitán. ¿Recuperar datos del Mechanicus? Somos Astartes. Titus Alireo, prepárense para salir. A la espera. Bien, bien. Teniente Titus. Nos han dicho que nos necesita, hermano. Mi escuadra debe recuperar los datos de la instalación de investigación del Mechanicus en el sector 41A. Un gran enjambre enemigo amenaza con invadir dicha instalación y una base de la Guardia Imperial más al este. Sabotearán una refinería de Prometio para retrasar su avance. No le fallaremos, teniente. Hagamos arder a la escoria, Xeno. El tiempo apremia, se lo explicaré en el descenso. Hermano, el Magos Galeo quiere verle en la armería. Entendido. Si no le han dado un piroblaster para esta tarea, vaya a por uno a la almería de inmediato. Lleva mucho tiempo sin ver su estatus. ¿Le ha hecho llamar? ¿Cómo está aclimatándose a su nuevo estado? No tengo queja. Intrigante. Según las predicciones, había una probabilidad del 0,9% de que... El deber me llama, magos. Muy bien. Diríjase a la terminal de la armería. Me aseguraré de que reciba un equipamiento adecuado para su misión. Indique el equipo bélico que desee, y la estación de armamento se encargará del proceso de equipado. Aunque ha cambiado mucho desde que nos vimos por última vez, todo esto seguirá resultándole familiar. El Omnisia nos ha bendecido con clarividencia desde el principio. Le ofrecemos bendiciones a esta máquina para que le sirva a usted al igual que a él. La selección del equipo bélico parece incompleta. Esta armería es extensa, pero las opciones disponibles son las recomendadas para la misión actual. Muy bien. Gracias, magos.
Con Galeno bastará. Nos conocemos lo suficiente. Es una pena que hayan llamado a Lord Calran tan pronto. Si la primera compañía se hubiese unido... Hermano Titus, tiene una misión de vital importancia. En este campo de batalla no habrá margen para ningún tipo de juicio correcto. Tengo la mente despejada y mi propósito claro. Que las directivas de nuestro querido primarca me guíen en cada una de sus acciones. Seguiré muy de cerca su progreso. Reflexionaré sobre sus palabras, capellán. Pero por ahora, el deber llama.